Hola, hoy hablaremos del capítulo 115, temporada 2 de Erkai. Comencemos. Este nuevo capítulo comienza con Reiyan. Ella está parada en medio de la mansión Sadoglu, enfrente de su padre y toda la familia. Reiyan les dice: quería ser una mujer independiente, pero nunca pude. Siempre hubo algo que mató mis sueños. Hazar le dice: hija, no hagas esto. Reiyan le dice: yo no hice nada. Ustedes sí, me lastimaron. Me hirieron, siendo las personas a las que llamo familia. Atrás de Reiyan aparece Miran, él solo la mira. Reiyan se acerca a Sad y le dice: tú también me lastimaste, primo, sabías la verdad y me la escondiste. ¿Cómo pudiste hacerme algo así? Reiyan se acerca a Sihan y le dice: ¿recuerdas la bofetada que me diste? Nunca la olvidé, porque fueron los hombres más importantes en mi vida, los que más me han hecho daño. Reiyan llora, se acerca a Nasu y le dice: y usted fue quien me hizo renunciar a mis sueños. Quería tanto ir a la universidad, estudiar, pero usted me lo impidió. Nasu agacha la mirada muy triste. Reiyan finalmente se acerca a Hazar y le dice: tú fuiste quien más me lastimó. ¿Me hiciste tanto daño solo para esconder la verdad? Reiyan mira a todos y dice: mi decisión es que de ahora en adelante quiero vivir mi vida sola. No quiero a nadie a mi lado. Miran, al escuchar esto, empieza a llorar. Reiyan voltea, ve a Miran y solo sale de la mansión Sadoglu y cierra la puerta. Todos se quedan viéndola muy tristes. Reiyan empieza a alejarse de la casa y Miran, Hazar, Nasu y toda la familia Sadoglu salen corriendo y caminan atrás de ella. Hazar dice: Reiyan, hija, no me dejes, no abandones a tu familia, por favor. Reiyan se detiene, voltea y Hazar le dice: ¿de verdad vas a irte? ¿A dónde irás a vivir sola, hija mía? Reiyan llorando le dice: no lo sé, no sé qué pasará de ahora en adelante. De lo único que estoy segura es que no volveré a dejar que mi destino esté en las manos de otra persona. No me sigan. Reiyan se va y todos siguen persiguiéndola. Nasu le dice: Reiyan, espera, todo es culpa mía, yo lo hice. Tu padre no tiene la culpa. Me demoré en darme cuenta de mis errores, ahora solo te pido tiempo para disculparme y compensarte. Sihan y Asad le piden a Reiyan que se quede, están arrepentidos. Reiyan les dice: nada de lo que digan ahora calmará mi dolor. Tengo que alejarme de esta familia, déjenme. En ese momento se escucha la voz de Gul. Ella corre hacia Reiyan y le dice: ¿qué pasará conmigo? ¿Me dejarás a mí también? Reiyan le dice: tú nunca estarás sola. Gul le dice: mi madre dijo lo mismo y aún no regresa. ¿Tú harás lo mismo? No me abandones, por favor. Tú eres mi hermana grande, ¿qué haré si tú te vas? Melike carga a Gul y se la lleva. Gul le dice a Hazar que no deje ir a su hermana. Hazar le pide a Reiyan que se quede, pero Reiyan solo se da media vuelta y se va. Miran y Hazar van atrás de ella. Hazar le pide a todos que se queden, que no la sigan, si no, será peor. Reiyan sigue alejándose y Miran la toma del brazo y le pregunta a dónde irá. Te suplico que me digas y podré llevarte, pero déjame estar a tu lado. Hazar mira a Reiyan. Miran le dice: mi vida también resultó ser una gran mentira. Y sí, eso te dan ganas de escapar. Sientes que nadie será capaz de entenderte. Pero tenemos un dolor en común. Déjame ayudarte. Reiyan le dice: nuestro dolor no es igual. Yo no hice pagar a nadie. Ahora no me sigan. Reiyan se va y Miran le dice a Hazar: no la sigas. Creo que sé a dónde irá. Ambos corren hacia sus autos y van atrás de Reiyan. La escena cambia a Gonul. Ella llega a la mansión Aslan Bey totalmente desconcertada. En sus manos trae el cofre con la nota que dice que su hermano está vivo. La nueva empleada de la mansión llamada Asiye la ve y le dice: antes de enfrentar a Sisi Aslan Bey, primero debes pasar a las ligas mayores. Ahora veremos qué eres capaz de hacer. Recordemos que Esma se fue con Asiye y Sultana trajo a esta nueva empleada para reemplazarla. No sabemos exactamente quién es esta nueva empleada, pero al parecer conoce bien a la familia Aslan Bey. Gonul entra a su habitación y llorando dice: ya sé que estás vivo, hermano, pero no diré ni una sola palabra hasta que aparezcas. Gonul guarda el cofre, abre otro cofre y saca un documento. Pasan las horas y vemos a Gonul sentada en la cocina con la luz apagada. Firat llega, la ve, entra a la cocina y le pregunta qué hace aquí con la luz apagada. Gonul le entrega el documento a Firat. Firat le pregunta qué es. Gonul le dice: este documento dice que eres adoptado. Lo encontré en la habitación de mi abuela, pero ese documento es falso. Firat solo mira a Gonul y esta le dice:
Esta fue otra mentira de mi abuela. Todo lo que está en ese documento es falso. Ella lo utilizó para tenerme en la palma de sus manos. Me hizo creer que tú eras mi hermano. Pero ahora sé que mi hermano realmente murió. No eres tú. Fiat furioso dice, ¿cómo pudo Aziza involucrarme en todo este juego? Ahora tendrá que responderme por esto. Firat toma el documento y Gonul le dice que no vaya, pero Firat se va a buscar a Azize. Gonul sonríe y dice, Azize Aslanbey, ya que se cree tan poderosa, ahora enfréntese al dueño legal de todos los bienes de los Aslanbey. Lo que pasó aquí es que el documento de adopción de Firat por parte de Esma es falso. Azize lo hizo para hacer creer a Gonul que Firat era su hermano y tenerla en la palma de sus manos, pero Gonul ya descubrió que su hermano está vivo y es otra persona, no Firat. Por eso llegó a la conclusión que el documento de adopción es falso. Gonul le dijo a Firat que su hermano está muerto para que nadie investigue, y cuando este hermano esté de regreso, sea una total sorpresa para todos. Regresamos con Reyyan. Ella está en una estación de trenes. En ese momento su teléfono empieza a sonar. Ella ve y es una llamada de Sera, su madre. Reyyan dice, no puedo contestar. Cuando leas la carta que te envié, comprenderás lo mal que me estoy sintiendo. Sera sigue llamando a Reyyan, ahora por videollamada. Reyyan no tiene otra alternativa que contestar. Sera feliz ve a Reyyan y le pregunta cómo se encuentra. Sera ve los ojos de Reyyan rojos y le pregunta qué pasó, ¿acaso estuvo llorando? Reyyan le dice que no, debe ser la cámara. Sera le pregunta dónde está, parece que está en la calle. Reyyan le dice que salieron un rato. Miran, está estacionando el auto. ¿Y tu madre, cómo estás? Sera le dice que está bien, su barriga está creciendo cada vez más por el embarazo y mi madre está cada día mejor. Sera le cuenta a Reyyan que fue a un control de embarazo y le dieron el sexo del bebé. ¿Será una niña? Reyyan la felicita y le pregunta si pudo perdonar a su madre. Sé que habían resentimientos. Sera le dice que sí, ya la perdonó. Aunque aún hay algunas heridas, pero ya todo está bien. Reyyan le pide a Sera que le cuente cuál fue el problema que tuvo con su madre. Sera le dice, te lo contaré después, cuando seas madre. Solo así entenderás bien todo. Reyyan le dice, cuéntame ahora. Sera le pregunta por qué, ¿acaso pasó algo? Reyyan le dice que no, solo quiere saber. La madre de Sera empieza a llamarla. Sera le dice a Reyyan que luego la llamará. Ella corta la llamada. Reyyan toma asiento y espera el tren para irse. Reyyan llora y a su lado aparece una ilusión de ella cuando era niña. Esta ilusión le dice, ¿en serio te irás y abandonarás a tu padre? Reyyan solo piensa. Al mismo tiempo vemos a Miran y Hazar. Ellos buscan a Reyyan por todas partes. Fueron a la casa de Chukran y no la encontraron. Chukran le pidió a Hazar que traiga a su hija. Si ella no quiere estar contigo, tráigala aquí. Yo la cuidaré y consolaré como si fuera mi Dilsha. Hazar va al hotel Aslanbey, pero tampoco encuentra a Reyyan. El capítulo acaba con Reyyan. Reyyan le dice a su yo del pasado, me iré muy lejos de aquí. El tren llega y Reyyan sube a este y toma asiento. El tren está estacionado un rato y cuando este arranca, vemos a Reyyan del otro lado de la estación. Ella bajó por la otra puerta, al final decidió no irse. La niña ve a Reyyan y empieza a sonreír. Por otro lado vemos a Firat. Él llega a la casa de Azize, entra a la fuerza y le grita a Azize, «Me debe una explicación». Firat trae en sus manos el supuesto documento de adopción. Azize le dice a Firat que se calle, que no le hable así. Esma se acerca a Firat y le pregunta qué pasa. Firat le dice, «Estás con una mentirosa, míralo con tus propios ojos. Te dije que te quedes conmigo, pero decidiste irte con esta mentirosa». Esma toma el documento y Firat le dice, «Así se engañó a Gonul, ella falsificó un documento de adopción, donde indica que tú me adoptaste. Así se le dijo a Gonul que yo en realidad era su hermano». Esma sorprendida le pregunta a Cise, «¿Qué significa esto?». Firat le dice, yo te lo diré, para esta mujer, tú, yo y su familia solo somos marionetas, ella no dudará en destruirnos si así lo desea. Firat se acerca a Cise y le dice, ahora ninguno de sus nietos le rinden pleitesía, todos descubrieron sus mentiras una a una. En ese momento llegan Miran y Hazar, ellos empiezan a gritar el nombre de Reyyan. Hazar le dice a Cise, entréguenos a mi hija, así se le dice. Ahora cada vez que se te pierde una hija, ¿vendrás aquí a buscarla? Hazar le dice,
Si me entero que mi hija está aquí o que usted tiene algo que ver con su desaparición, le haré la vida imposible. Firat le pide a Esma que se vaya con él, pero Esma le dice que no. Miran, Hazar y Firat salen de la casa. Hazar se va a seguir buscando a Reyyan. Firat le dice a Miran que no entiende por qué su madre quiere quedarse con Azize. No entiendo por qué me rompe el corazón así. Miran le dice que tiene que decirle algo, pero será después. Firat insiste, le dice, si es algo de mi madre, me lo dirás ahora. Miran le dice, yo le pedí a Esma que se quede con mi abuela solo por un tiempo. Firat le grita, ¿cómo pudiste hacer eso? Mi madre no es un mueble que puedes mover como tú quieras. Miran le grita, Reyyan está desaparecida, tengo que buscarla. Firat le grita, Reyyan no está desaparecida, ella está huyendo de ti. Tú hiciste que ella se arrepienta de amarte. Miran golpea a Firat, sube a su auto y se va a buscar a Reyyan. Firat solo se queda parado afuera de la casa de Azize, muy furioso. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos.